Lunes 24 de junio. Saludos amigos televidentes de Visión al Sur. Un placer inmenso estar nuevamente con ustedes con el espacio informativo gironense, el semanario Noti Girón. Llegamos cada lunes a partir de las 19 horas de Ecuador con un resumen semanal. La bienvenida a todos quienes nos siguen por Girón TV, Chabelo TV y en las redes sociales de achiras.net.es. Este es un espacio informativo compuesto por contenidos y informativos, F formativos, educativos y culturales y O de opinión, todos ellos con categoría A, aptos para todo público. Hoy estamos fuera de nuestro estudio habitual y agradecemos el espacio al Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Cantón Girón. Como ya lo sabemos, mañana 25 de junio, nuestra ciudad cumple 195 años de su primera cantonización. Y nuestros equipos los hemos movilizado a distintos lugares para llegar en vivo y directo con las incidencias de algunos de los eventos programados para celebrar este histórico acontecimiento. Transmitimos en vivo la elección de la reina de Girón, la Cholita Gironense. Mañana llegaremos con las incidencias del desfile y la sesión solemne. Y en la noche tendremos la presentación del noveno número de la revista Girón 360 grados. Eventos en vivo y directo por Visión al Sur. Esta señal se amplifica a través de la internet en las cuentas de Facebook Live de Visión al Sur y Achiras. Como siempre, la invitación a participar mediante llamadas telefónicas. Bueno, en esta ocasión no tenemos el 2275-573, estamos fuera de casa. Háganos conocer sus comentarios, denuncias, informaciones, festividades, programas, etcétera. Puede también hacerlos mediante mensajes de texto al WhatsApp al 098-488-6690 o dejando sus mensajes en las cuentas de Facebook. Sus artículos de opinión también son bienvenidos y los daremos lectura o publicaremos en nuestra página web www.achiras.net.es y sus redes sociales. Los titulares para desarrollar en esta noche son los siguientes. Girón vive el Corpus Christi 2019. Padre Víctor Cabrera, tras 10 años, dejará Girón. Hoy en vivo, el Teniente Coronel Rubén Pintado, primer jefe del Cuerpo de Bomberos de Girón. Ola de frío azota la región. Más de 100 expositores presentes en Feria Agrícola, Artesanal y Turística. Ex candidato a alcalde en redes sociales denuncia bloqueo de página por parte del municipio. Nuevos concejales se pronuncian de su primer mes de gestión. Operativos conjuntos de policía, CTE y otras autoridades se intensificarán en los próximos días y semanas. Piden revisión de ordenanza de recolección de desechos sólidos. Esto y más en el transcurso de esta programación informativa. Atención a la farmacia de turno en el Cantón Girón, Farmacia Girón, que está localizada en la calle Córdoba 1243 y 3 de noviembre. Teléfono 227-5652. En la parroquia La Asunción, Farmacias El Cisne, en la vía Antigua Girón Pasaje, teléfono 226-2161. Y en el Cantón Santa Isabel, Farmacia Comunitaria Mensajeros de la Paz, en la Fidel Rosales y Manabí, teléfono 227-3129. Y hablando de programaciones, en vivo, el grupo editor de la revista Girón 360 grados invita a la ciudadanía para este martes 25 de junio, con motivo de la celebración de los 195 años de cantonización, a la presentación del noveno fascículo, acto a realizarse a partir de las 19 horas en el Salón del Cuerpo de Bomberos del Cantón Girón. La circulación de este material bibliográfico es gratuito y estará disponible en varios puntos. Se agradece el gentil auspicio de Sodilibro, Sociedad Difusora de Libro, todo tipo de material bibliográfico a su disposición en la Benigno Malo 580 y Juan Jaramillo, esto en la ciudad de Cuenca. También agradecemos al Salón de Recepciones La Cascada, un exclusivo lugar para celebrar sus ocasiones especiales, matrimonios, grados, cumpleaños, etc. Estamos en la calle Bolívar y Pacaibamba, junto al Colegio Alejandro Andrade Cordero. Ajengua, envío de paquetes y dinero a cualquier parte del mundo. Estamos en la calle Antonio Flor y Córdoba. Vallejo Arias Construcciones, alquiler de herramientas y equipo de construcción, ahora en su nuevo local en la calle Jorge Araujo y Arturo Sández. Eventos y exclusividades, organizadora y decoradora Magali Vallejo, teléfono 099-845-3603. Bazar Amazonas del señor Cristóbal Palacios, de la calle García Moreno y 3 de noviembre. Farmacia Guayaquil del señor Vicente Bermeo, frente a la iglesia del Cantón Girón.
y también transporte turístico de Carlos Villaduque. Confortable y moderna furgoneta para sus viajes a cualquier parte del país, aeropuertos, giras. Llámenos al 098-791-0191. Agradecemos también a Mauricio's Producciones, equipos de amplificación, escenarios, luces, lo mejor para sus fiestas. Leoquina Cultural y Visión al Sur. Además, contaremos en esta presentación de la revista Girón 360 grados con la actuación artística de Gustavo Arce. Y cómo no, con la presencia especial del Quinteto Polifónico Ciudad de Cuenca. No falten, los esperamos mañana martes 25 de junio a partir de las 19 horas aquí en el Salón del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Cantón Girón. El padre Víctor Cabrera, párroco de Girón, dejará de serlo en los próximos días, así nos ha dado a conocer, aunque oficialmente no le ha sido entregada la notificación, nos comentó el sacerdote. Por ello, no ha hecho declaraciones a este medio, manifestando que en cuanto lo sea ya entregado, les ha entregado ya el documento de traslado, lo hará. El padre Víctor Cabrera llegó a Girón el 6 de junio del 2009. Su antigua parroquia fue Chiquintá. Son 10 años, un mes que viene prestando su servicio pastoral en Girón y al momento se desconoce cuál será su próxima parroquia. Lo que sí se tiene conocimiento es de su reemplazo. Se trata del padre Vicente Saruma, quien está de servicio en el cantón Paute. La semana pasada, según se pudo conocer, el sacerdote estuvo en Girón conociendo su nueva parroquia, en la que tomará posesión el 12 de julio. Operativos conjuntos entre policía, jefatura política, Comisión de Tránsito del Ecuador y otras entidades serán más frecuentes por orden de la gobernación, dio a conocer la jefe política del Cantón Girón, Marchi Padilla. Esto como medida para controlar actos delincuenciales, como también el cumplimiento de las normas de tránsito, la documentación de conductores y automotores y el transporte de mercancías. El jueves pasado se ejecutó un control a la altura del Colegio Alejandro Andrade Cordero. Nos han pedido a nosotros desde la gobernación que se incrementen los operativos, ¿no? Entonces nosotros lo estamos desarrollando. No por ello quiere decir que al habernos pedido lo estamos realizando, siempre lo hemos hecho, pero ahora sí con más frecuencia, pues así seguirá siendo, continuaremos los operativos. Aquí en este punto realizamos todos los días operativos, el primero y segundo turno por la mañana y por la tarde. Por la mañana y por la tarde controlamos lo que es película, personas en el balde, exceso de pasajeros y algunas contravenciones más. Este operativo lo llevamos conjuntamente con los tenientes políticos de los cantones, La Asunción, San Fernando, Girón, Santa Isabel, en distintas partes. También hacemos operativos ahí en el Parque Extremo. También a los señores de las volquetas controlantes que llevan lonas para que no boten el material petro en la red estatal. Y todo ese material petro muchas veces traen problemas cuando se rompen los parabrisas. Entonces eso estamos previniendo, que pongan las lonas sobre el material petro que ellos trasladan de un lugar a otro. Estos días, como es de conocimiento, hay mucho, mucho peligro, digamos así, en la calle. Es por ello que nosotros estamos constantemente en conjunto con la policía y con el CTE, con este tipo de operativos, ¿no? Para respaldar a la ciudadanía, para que ellos se sientan más seguros, ya que la vía Girón-Pasaje es una vía muy importante. No, como usted sabe, nadie, ¿a quién dice un conductor que está bien? Algunos sí nos indican que está bien el operativo, pero otros se molestan porque uno los cita, porque le llamó la atención. Entonces, a veces el conductor no está de acuerdo con las citaciones y muchas veces le hacemos citaciones y las impugnan. Entonces, se les pide por favor a toda la ciudadanía que porten todos los documentos. Si trasladan mercadería, pues que todos los documentos estén en orden, ¿no? Para que de esta manera continúen su camino y no haya ningún inconveniente. Claro, tiene todos sus documentos en regla y evitar problemas con lo que es en tránsito. Hoy día, ¿qué es? ¿Se ha detectado algún inconveniente durante este operativo? Sí, tres citaciones que realizamos. ¿Sobre qué nomás? Sobre las películas, como usted vio, películas antisolares. También sobre las luces LED, también las que están instaladas en la parte anterior del vehículo, en la parte frontal, se las sacamos y le advertimos que eso es prohibido.
muchas veces la gente, el conductor está mal entendido y dice, no la llevo encendida. El artículo indica que deben de no instalarla. Sí, los operativos se van a intensificar. Nosotros el día de hoy ya nos hicieron llegar de parte del CTE ya un cronograma para todo el mes de julio. Estaremos ahí nosotros respaldando y colaborando con la Policía Nacional, al igual que con el CTE. Hacer un llamado a la ciudadanía. Nosotros no hacemos estos operativos por incomodar, al contrario, es por brindarle seguridad a cada persona. Continuamos informando. Conforme a la ordenanza que regula el cobro de la tasa por recolección de los desechos sólidos, cada año el usuario va pagando más y el subsidio que paga el municipio se reduce. Esto hace que sea evidente que el pago por el servicio suba, lo cual incomoda a muchas personas, puesto que el cálculo se lo hace en función del consumo eléctrico. Les tenemos un informe con uno de los usuarios y el gerente de la EMAIC. Los ciudadanos recuerdan las ofertas de campaña a las autoridades de turno. Veamos. Para mí personalmente es exagerado. He hecho reclamos a diferentes concejales que están hoy ya en funciones, pero no tengo ninguna respuesta. Espero que por su intermedio haga llegar al señor alcalde y con ellos puedan rever, repito, la cobranza de este impuesto que nos afecta no solamente a mí, sino es a todo el pueblo, a gente del campo. Le pongo un ejemplo, tengo un medidor que está en cero y de ello ya hay cartas de pago. No sé cómo, por qué, pero lamentablemente tengo que pagar. Porque si no pago, ¿qué es lo que viene? La multa, el interés. Y pienso que eso no estaba yo ni nadie de acuerdo. No queremos, el pueblo no quiere que se elimine el cobro, no, en ningún sentido. Sino que revean, vean un porcentaje más bajo para pagar. Yo en mi caso pagaba 3.50, 3.80, ahora estoy pagando $8 mensual. Y hago consumo menos de luz y me sale $8. Entonces, no sé a quién reclamar por intermedio suyo, ojalá pueda, pero quisiera que ya, no a fin de año o a fin del periodo que van a estar los señores, el señor alcalde y los señores concejales, o en campaña. Ahora necesitamos el pueblo para poder sobrevivir. Durante la campaña también hubo varios candidatos a alcaldes que se acercaron a la oficina a obtener información sobre el funcionamiento de la EMAI. Entonces, alguno de ellos, y bueno, hablo específicamente del señor alcalde que está ahora en funciones de Nabón, él expresaba básicamente que tenía la intención de revisar la tarifa, el plan tarifario, que no estaba de acuerdo, que había ciertas inconsistencias de los valores que a veces estaban exagerados, exponía él. Entonces, bueno, esa es cuestión de los señores alcaldes que en el consejo cantonal de cada uno de sus municipios reformen la ordenanza, ¿no? Y cambien los criterios que ellos crean o la ciudadanía esté conforme en pagar, ¿no? Porque hay también ciertos, sí, aquí en el cantón Girón hablando también, ha habido cierto malestar en la población que siempre vienen a la EMAI a reclamar los rubros que se está cobrando por la tasa de recolección. Entonces ellos manifiestan que ahora van a presionar a las nuevas autoridades a fin de que se dé un trámite y se dé una revisión de la tasa de recolección. O sea, ellos están conscientes y están en la voluntad de cancelar los valores, pero lo que no están de acuerdo es que sean las tarifas tan un poco altas, pues, manifiestan ellos. Como le digo, ya eso es ya en cuestión del Consejo Cantonal, que desee modificar las ordenanzas. Nosotros solamente aplicamos lo que ellos aprueban. Agradecemos la presencia del Teniente Coronel Rubén Pintado, primer jefe del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Cantón Girón. El agradecimiento también por
la colaboración con este medio de comunicación y con los organismos, organizaciones culturales que tenemos, como es Leoquina Cultural, Girón 360 Grados, por la constante apoyo a las gestiones que se suelen realizar y que nos facilita este local amplio, cómodo, en el cual se puede desarrollar de mejor forma el trabajo. Teniente Coronel, muy amable, gracias. La función del Cuerpo de Bomberos en los últimos tiempos ha merecido buenas críticas, digamos, de parte de la ciudadanía. Se ha adquirido nuevos equipos y una nueva unidad. La semana pasada dábamos el reporte. ¿Algún comentario breve sobre esta adquisición, Coronel Pintado? Muchas gracias. Primero, un saludo a toda la ciudadanía que nos honran viendo este medio, para poder saludar primeramente. Segundo, en lo que hizo referencia a usted, esta casa, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Girón, sus equipos y todo, está para el servicio de la comunidad. O sea que nosotros somos simplemente administradores por un tiempo, pero esto queda para el pueblo, de tal manera que cualquiera puede acceder siempre y cuando sea para algún bien, beneficio social. En cuanto a que vamos progresando, sí, así es. Últimamente hemos adquirido una ambulancia que sobrepasa los $90,000, pero equipada ya con equipos de tecnología avanzada, pues suponemos que va a pasar de los 100,000. Estamos en ese proceso de adquisición de ciertos aparatos que van a ir dentro de la ambulancia para un servicio eficiente, sobre todo para dar un soporte vital, para trasladar a los pacientes, la ambulancia en todo caso está operativa. Las otras dos también están operativas. Sí, ambas, todas las ambulancias que tenemos están operativas. Y lo que es más, gracias también al apoyo de toda la ciudadanía a través de sus impuestos, del GAN municipal, hemos podido adquirir o hemos podido tener un incremento en nuestro presupuesto, una partida que viene del municipio, que es exclusivamente para contratar los servicios de dos paramédicos. Hemos hecho una selección a través de sus carpetas y tenemos ya dos paramédicos trabajando, laborando en la institución. Ellos son paramédicos profesionales y creemos que van a hacer un trabajo eficiente, sobre todo cuando las personas así lo requieran. Bien, gracias, Coronel Pintado. Ahora estamos en una época saliendo del invierno, ingresando al verano, y es una temporada de intensa actividad por parte de los bomberos. El personal no se abastece en cuanto empiezan a darse las quemas y, bueno, esto provoca muchos inconvenientes. ¿Cómo está preparado el Cuerpo de Bomberos ya para afrontar esta nueva temporada? Sí, realmente, por más que sea incentivado, se ha concientizado a la ciudadanía, a la población rural sobre todo, para que no quemen los campos, porque nada bueno traen, solamente la destrucción de la naturaleza, de la biodiversidad en sí. No ha sido posible conseguir que las personas no provoquen incendios forestales. En todo caso, estamos nosotros preparados, tenemos bomberos activados, adquiriendo equipos nuevos para combatir incendios, sobre todo para ofrecerles a nuestros bomberos rentados y voluntarios que quieran trabajar equipos de acercamiento para capaz de sofocar los incendios. Siempre hemos estado evocando y rogando a la ciudadanía que no provoquen los incendios, porque, como dije antes, no hacemos nada bien. Pero hay personas que les encanta poner candela, y hemos tenido unos 7 incendios forestales ya de más o menos magnitud. Hay unos, ¿en esta temporada? En esta temporada recién nomás 3, recién unos conatos. En todo caso, los bomberos estamos activados inmediatamente seguido para no hacer que continúen con la devastación que es propicio. Ahora con los vientos y con la temporada no queremos que se devaste, que se acabe la naturaleza, por eso que estamos rogando siempre. Sin embargo, de que nosotros conocemos que la ley del Código Orgánico Integral Penal, artículo 246, señala que las personas que provoquen incendios tendrán una pena privada de su libertad desde 3 a 6 años
Y si es que dentro de este incendio forestal hay personas que fallecieran o tuvieran graves consecuencias por este incendio forestal, irían a la cárcel por más tiempo de 6 a 15, 13 años. Entonces, por eso también que rogamos para que no nos veamos abocados a este gran problema incumpliendo las leyes. De pasito, debo manifestarle a usted, a la ciudadanía, a las autoridades, sobre todo, de que por más que se ha puesto denuncias en la Fiscalía, hemos presentado los respectivos informes, los oficios para que quien esté al frente se sancione, incluso con nombres, con todos los las prerrogativas que involucra esto. Sin embargo, no se ha podido aún tener una visión satisfactoria para que estas personas al menos reforesten nuevamente. Eso ha sido nuestro pedido, no necesariamente la cárcel, pero al menos una multa o que reforesten lo que han hecho. Eso hacemos un llamado muy especial para que las autoridades que tienen que ver con esto, sobre todo la Fiscalía, ya se active y nos pueda apoyar en este sentido para evitar que las personas, que los pirómanos no sigan provocando la destrucción de la naturaleza. Bueno, y eso es justamente lamentable, y como se dice generalmente, el papel aguanta todo. Tenemos en nuestro país una gran cantidad de leyes, pero hasta ahí llega, porque al momento de ejecutar, de sancionar, de hacer respetar la norma, la ley, pues no se llega a ningún lado, y el caso específico que usted nos comenta se da indicios de quienes provocan estos incendios, pero hasta ahí llega. Más bien aspirar, aunque también se lo ha hecho, la conciencia ciudadana, pero no mismo hay cómo. Sí, esperamos que en esta vez sí las autoridades, ya le dije antes, no creemos que sea drástica o drástica la ley, a pesar de que son, sin embargo, de que algo se pueda hacer. Yo personalmente les he informado a la Fiscalía, este señor, los bomberos les vieron, les ubicaron, hay fotografías, hay informe, pero no ha sido posible. Lamentable eso, y tenemos que seguir luchando. Ahora, no es que los bomberos no querramos ir, pero el problema es de que las consecuencias a causa del incendio, los incendios forestales son graves. También los enfermos, los bomberos sufren enfermedades propicias, y a veces se sienten mal, hay que llevarles a alguna casa de salud para que ellos se recuperen. Porque hay ciudadanos, yo digo ciudadanos de mal comportamiento, que se suben, por ejemplo, a Sotosotea y empiezan a llamar a los bomberos. Dice, hay un incendio en Santa Teresa, hay en Jeca, hay en Laurín, hay en el Masta, pero solamente informan. Nosotros no tenemos un cuartel de 100 o 200 hombres para combatir un incendio en esa misma noche. Son pocos bomberos los que trabajamos en la institución, y si se está combatiendo en un lugar, no significa eso que dejamos de combatir ese incendio y hay que ir a otro lugar. Sin embargo, bueno, y ahí viene el insulto. Si, porque ahí dice incendiar. Que no estamos preparados, como si la preparación fuera la capacidad para asistir a 5 o 6 eventos en esa misma noche, en ese mismo día. Bueno, y una, como se manifiesta, suelen darse incendios en los cuales el solo llegar toma mucho tiempo, se requiere mucho personal, equipo, todo eso es una gran cantidad de recursos y que están en juego en estos incendios. Sí, por ejemplo, le comento, cuando se daba en Sombrederas, por el sector donde hay las lagunas de Quinzacocha, los bomberos van en carro hasta San Gerardo Cristal, de ahí tienen que caminar 3-4 horas. Si hemos sido avisados a las 10 de la mañana, significa que hasta las 2-3 de la tarde apenas están llegando. ¿Qué horas combate? ¿Y cómo el retorno? Porque en las altas horas de la noche es muy difícil. Entonces eso hay que considerar también, no es que los bomberos no quieran ir. Por otro lado, los recursos que se gastan son grandes porque no solamente que hay que adquirir equipos, sino hay implementos que han sido destruidos por los incendios, como ser las mochilas de agua, a veces caen, a veces se destruyen, los batefuegos han sido rotos, hay bombas de agua, mangueras también que se lleva ahora, que estamos implementando la compra de motobombas pequeñas, manuales, para poder llegar a eso. O sea, todo eso es inversión, y es una inversión costosa,
que gracias a que estamos aquí trabajando para pedirle a las personas que nos colaboren, a veces la autogestión es importante, lo que nos apoya el municipal, todo eso se reúne con el impuesto de las mismas personas que están provocando esos incendios, todo eso se reúne para que los bomberos accedan, pero también hay que considerar que somos humanos, que somos personas que también vamos a tener unos problemas muy graves como hemos tenido o ya han tenido los bomberos y se enferman. A veces no hay cómo curarles, por más que haya el seguro y todo. Entonces, por favor, que se apiadan también de seres humanos que somos los bomberos, que no estamos implorando. Alguna vez decía en un medio que en vez de estar llorando en los medios que vayan a apagar los incendios, no es que estemos llorando por no ir, sino que se apiadan también de la naturaleza y también de los seres humanos que somos los bomberos. Ya quisiera ponerles a esas personas que están criticando que vengan para enseñarles y darles unos batefuegos, unas herramientas, para que nos colaboren. Vayamos a lugares inhóspitos, a lugares distantes donde hay que caminar, a quebradas empinadas, para que vean lo que es de sufrir. Y ahí sí se necesita verdaderas personas, verdaderos hombres, no aquellos que se sientan junto a una computadora para estar criticando. Bueno, Coronel Pintado, esperando la conciencia ciudadana de protección, de evitar estos incendios forestales y también en caso de que no llegue esa conciencia, de que se haga respetar las leyes, de que se sancione, para ir así dejando algún tipo de precedente y aspirar de que si no es a las buenas, como se dice vulgarmente, entonces vayamos a las malas, pero empecemos a respetar. Sí, estamos en eso. Hay toda la posibilidad de que adquiramos algún equipo capaz de visualizar a estas personas que están provocando en su inicio. Bomberos también van con los respectivos equipos técnicos como para capturar imágenes y verificar a la persona, incluso con nombres y apellidos, a ver si es que denunciamos a la fiscalía, sino aquí en la ciudad de Cuenca, en la gobernación, para realmente no por malos, sino para sentar precedentes de que se les multe, para que se les amoneste o a veces se les mande a reforestar a ver qué tal les va. Bueno, agradecemos la presencia del teniente coronel Rubén Pintado por este llamado que ha hecho. Estamos a puertas del verano y ya se han registrado 7 incendios o conatos de incendio, nos manifiesta, y esperemos que esto no sea un mal augurio para tener una temporada caliente de humo, de fuego y destrucción de la naturaleza. Hacemos una pausa, amigas, amigos, volvemos enseguida. Mucha atención a este anuncio. Escuela de Música Nueva Canción invita a participar en los cursos de guitarra, canto, piano, bajo eléctrico, violín, batería. Fecha de inicio el 8 de julio del año 2019. Información con el economista Enrique Arce. En Girón, en la calle García Moreno y Bolívar. Inscripciones en el Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Girón. Teléfono 098-339-0741. 099-895-9729. Escuela de Música Nueva Canción.
La forma más segura de enviar y recibir dinero o encomiendas hacia cualquier parte del mundo, en especial Estados Unidos, está en Agencia Guayaquil Agengua. Pago en minutos. Enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más a New York, New Jersey, Minneapolis, Danbury y Connecticut. Giros todos los días. Encomiendas miércoles y sábado. Estamos en Girón en la Antonio Flor 336 y Córdoba. Comuníquese al 2275-862 o al WhatsApp 099-323-4788. Además estamos en Cumbe, San Fernando y Chumblín. En Agengua, cancele planillas de teléfono, telefonía móvil, pago de catálogos y otros. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. Elita Supermarket, de todo a menor precio. Variedad, calidad y economía. Promociones todo el año. Ventas al por mayor y menor. Venga, visítenos. Estamos en Girón, en la calle Calderón y 3 de noviembre. Será un gusto atenderles de 7 de la mañana a 9 de la noche todos los días. Trabajamos juntos de la mano ya. Nuestra tierra progresando, unidos somos más. Gente noble que trabaja, nuestro pueblo es prioridad. Loma Larga, tenemos que empujar. Hombro a hombro, el progreso ya llegó. Trabajamos juntos. En Ecuador se construye la nueva minería. Continuamos informando. En su cuenta de Facebook, el ex concejal y ex candidato a la alcaldía de Girón, doctor Leonardo Delgado, publicó este domingo 23 de junio lo siguiente, entre comillas: el GAD municipal es una institución del Cantón Girón y al servicio de la ciudadanía. Por lo tanto, todos tenemos derecho a estar informados de lo que hacen y no hacen. Es atentar al derecho de estar informados al bloquear una página oficial pública. Señor alcalde y funcionarios que manejan estas páginas, eso es parte de la corrupción. Sus páginas personales pueden bloquear. No me interesan en lo absoluto. Lo otro, les exijo desbloquear si no tienen nada que ocultar. Esto ocurría aproximadamente a las 15 horas de ayer domingo. Minutos más tarde, en la cuenta del GAD municipal de Girón se publicó, entre comillas: ante la denuncia presentada por un ciudadano gironense que ha sido bloqueado en la cuenta de Twitter del GAD municipal, se ha procedido con el respectivo seguimiento. Hemos constatado que efectivamente este error involuntario se ha dado en el año 2018. Ofrecemos una disculpa por las molestias ocasionadas. Nuestra institución tiene como deber informar con transparencia y así lo hemos hecho. Solicitamos a nuestros ciudadanos, si tienen inconvenientes con el acceso a nuestras redes, nos hagan conocer, cierro comillas, concluyó el comunicado. Más con otras informaciones. La semana anterior dábamos a conocer que la EMAIC y la municipalidad, para dar solución al problema de la basura que en las noches ciudadanos colocan en los recipientes puestos en las esquinas, se contrató una persona que trabaje en la tarde y primeras horas de la noche. El problema tuvo efecto parcial, pues el domingo, ante la
pero el domingo, este domingo, ante la presencia de vendedores ocasionales, el problema se acrecentó porque los comerciantes amontonaron sus desperdicios como cajas, cortezas y más productos en el recipiente tras del municipio, y así amaneció la ciudad nuevamente sucia. Igual ocurrió en la esquina de las calles Antonio Flor y Córdoba. Esto evidencia que el poner más empleados para barrer las calles no es la solución, pues la mala actitud de unos pocos ciudadanos no permite mantener la ciudad limpia. Sanción a los malos y malos ciudadanos y desaseados vecinos, y reglas claras, multas y cobro de uso de la vía pública a los comerciantes deberían ser aplicadas. La convivencia entre ciudadanos no funciona como debería ser por conciencia de mantener nuestra ciudad limpia. Hay que tomar medidas drásticas. Ya hay que actuar, señores autoridades. Seguir pagando personal para limpiar no es la solución. En otro ámbito de informaciones, y también hay que prestar atención al tránsito durante feriados y festivos. Se cierran calles para permitir el flujo peatonal, pero no hay quien controle que los obstáculos colocados no sean movidos, y esto, en lugar de ordenar el tránsito, provoca caos. Ciertos conductores retiran los obstáculos, pasan y se parquean en media vía, pensando que otros ya no van a circular. Esta actitud se repite todas las veces que se cierran las vías. No se respeta, o quizá no se planifica, la acción tomada. El 14 de junio se cumplió un mes en que el nuevo cuerpo edilicio conformado por el alcalde y 5 concejales tomó posesión del mandato por 4 años. De las 6 autoridades, 3 son nuevas y 3 se reeligieron. Hemos conversado con los concejales Javier Delgado y Mari Brito sobre esta experiencia, el trabajo cumplido en este mes y sobre las fortalezas y debilidades de la municipalidad. Aquí sus respuestas. Es un trabajo complicado, sí, pero tenemos el conocimiento y tenemos la buena fe de trabajar, de investigar todos los procesos que se han venido desarrollando en estos últimos años, ponernos en la actualidad de las leyes y todas las ordenanzas. También hemos trabajado dentro de las comisiones que cada uno de los concejales les compete. En este caso, yo dentro de la Comisión Permanente de Planificación y Presupuestos he venido analizando lo que es el presupuesto correspondiente al año 2019. Se ha venido arrastrando, hemos tenido un arrastre del presupuesto, un presupuesto prorrogado del 2018, justamente por la transición que hubo por las elecciones, por este proceso electoral. Hemos venido trabajando también, asistiendo a varias reuniones con los técnicos para tener conocimiento, el pleno conocimiento de cómo se están desarrollando cada una de las actividades dentro del GAD, porque es muy importante tener el pleno conocimiento de todas las actividades que se están desarrollando, todos los proyectos, todos los trabajos, en las cuales hemos tenido ya algunas observaciones. En buena hora, mi estimado Eloy, hemos tenido toda la apertura de todos los concejales, todos los compañeros concejales, y estamos trabajando en un factor común, que sería en sacar adelante Girón. Hemos dejado atrás nuestras camisetas políticas y nos hemos puesto la camiseta de Girón para trabajar por Girón, y el único objetivo, que la comunidad gironense sea la única ganadora. Dentro de las fortalezas tenemos un grupo ahorita de concejales nuevos que estamos trabajando con nuevos proyectos, nuevos ideales. Esa es una de las fortalezas, tener gente nueva. Dentro de las debilidades existen ciertos puntos críticos que tenemos que los estamos analizando, como es el buen desenvolvimiento del personal. Hemos analizado lo que es problemas en lo que es transporte. Tenemos que optimizar lo que es el transporte. Es un tiempo muy corto para todavía tener grandes resultados. Lo que sí queremos que la población nos entienda, que estamos trabajando por Girón. Para mí es nueva esta función, por ende este mes me ha servido para inmiscuirme más en los asuntos que tiene el municipio, en todos los proyectos y propuestas. A pesar de eso, ya he sido parte de alguna de ellas. Entre ellas estamos en las conmemoraciones o en los eventos que se han realizado del adulto mayor, porque formo parte de esta comisión. También uno de los aspectos que más me llamó la atención durante este mes de gestión ha sido el firmar convenios con el MIES en cuanto al proyecto ETI, que es la erradicación del trabajo infantil. No podemos palpar aún nosotros obras, no podemos visualizar las obras porque el tiempo aún es corto, pero tenemos proyectos, tenemos propuestas que le estamos presentando, y con el transcurso del tiempo
nosotros las vamos ya a estas a manejar de una mejor manera para que se lleven a cabo, para que se las desarrolle tal y como lo hemos propuesto como concejales. Ya tuve la oportunidad de trabajar en el sector público, en el sector de educación, y sé lo diferente que es, porque nosotros como ciudadanos lo vemos de una manera, pero llegar mismo ya a formar parte de este cuerpo edilicio sí nos aqueja mayor responsabilidad, porque nosotros para desarrollar tal o cual actividad necesitamos un proceso, necesitamos llevar una secuencia, presentar justificativos, porque no se puede coger y hacer las cosas de una manera como pensamos, siempre requiere de un estudio, de un análisis. La fortaleza más grande es que siempre, como le digo, el señor alcalde y los concejales siempre estamos de la mano para trabajar juntos, apoyándonos el uno al otro, tal vez unos con la experiencia y otros tal vez con lo que nos demanda nuestra formación académica quizás. Entonces, el unir todas estas dos fortalezas nos encamina a que nuestros proyectos salgan adelante. Si bien existen ciertas debilidades, no las he conocido aún dentro del municipio, pero sé que con el transcurso del tiempo la vamos a ir acarreando. Pero lo más importante aquí es que todos salgamos en adelante y que siempre tengamos la mente que nuestro principal objetivo siempre va a ser el pueblo de Girón y sus dos parroquias, como es la Asunción y San Gerardo. Desde el viernes, el centro de Girón está embanderado. Las cinco franjas celestes y blancas que identifican a la ciudad flamean en las calles y anuncian el aniversario 195 de cantonización. Muchas personas han manifestado su opinión positiva sobre esta decisión para identificar a nuestra tierra en sus festividades de creación. Pero hubiera sido positivo también que se coloquen estas banderas en la avenida principal para que quienes por allí circulan conozcan que estamos de celebración. Sería una forma de publicitar a la ciudad y esa fecha importante. En la segunda fecha del Campeonato Nacional de Fútbol Sala, el equipo gironense La Academia en la categoría absoluta venció 8-2 a Unión Española, en tanto que la categoría sub-20 perdió por la mínima diferencia, dejando todo en la cancha, haciendo respetar la casa, la familia Acadé, dando todo por Girón. Un buen partido en la categoría sub-20, se perdió por la mínima diferencia, pero la experiencia que están ganando es la mejor para ser el futuro de la absoluta. Agradecidos con la hinchada, la Achirroja y nuestros auspiciantes por la confianza, manifestó Juan Quito Isaca, el director técnico del club La Academia, en su cuenta de Facebook. Y este fin de semana tenemos fútbol sala a nivel nacional aquí en Girón. Ya les estaremos dando a conocer qué partidos y a qué hora. Y juega La Academia aquí en Girón este fin de semana también. Atentos a aquello. En el marco de las festividades de cantonización, el sábado se desarrolló la Feria Agropecuaria Artesanal y Turística. El acto se desarrolló en la cancha del Parque 25 de Junio. Aquí el resumen. A nombre de la Comisión de Feria Agropecuaria Artesanal Turística Girón 2019, me honro en darles la bienvenida a todo el público presente y también a nombre de nuestro cantón. Hoy tenemos más de 100 stands de nuestro cantón, de los cantones vecinos y de toda la provincia de La Suay. Tenemos artesanías de todo tipo, con todas las características, de todas las tradiciones, de todas las culturas. Tenemos la agronomía, tenemos stands agrícolas, tenemos también algunos proyectos del GAD municipal, tenemos vestimenta, tenemos gastronomía, algunos productos innovadores de nuestro cantón. Deleitémonos, disfrutemos de esta jornada por los 195 años de nuestro cantón. Esperemos cumplir a cabalidad con todo lo programado. Este es el momento de aprovechar para hacer realidad cuántos sueños tenemos en nuestras mentes, en nuestras manos, en nuestros corazones. Hagamos esta inversión de llevarnos lo que está aquí para sembrar o para el beneficio personal. Así es que en este sentido, valorar inmensamente a las manos trabajadoras de Girón, de las instituciones,
privadas y públicas, todos los que hacen y los que vamos a seguir haciendo para el bien y el desarrollo y el progreso de nuestro cantón. Bonita está la feria. ¿Primera vez que sale? Sí, primera vez que salgo. ¿Qué producto ha traído? Vine con canastos y coles y tomates. ¿Ustedes fabrican esto? Nosotros trabajamos esto, sí. ¿Han vendido ya algo? Ya unas tres tacitas creo que ya se fue. ¿Y está bueno entonces? Sí, bonita está la feria. Por el momento tengo solamente queso mozzarella. ¿Este es el que usted más produce? Es el que más produce. ¿Y tiene una muy buena trayectoria en la asociación? Sí, sí, ya muchos años ya de que la gente conoce y la garantía también que les damos. ¿Dónde pueden conseguir este queso? Ese queso en mi fábrica, que está ubicado en el sector de Naranjito, en la parroquia de la Asunción. Mi carpintería se llama Talleres Macolita, Rumipamba, Girón. Un poco de artesanía en nogal, en pino, en ciprés. Unas mesitas de centro, de sala, para juegos, con lo que sea. Sirven útiles. Además de eso, tengo unas bateitas, unas banquitas. De acuerdo a lo que necesite, lo que me pidan, le hago nomás. La señorita Karina Villa, representante de la comunidad de El Chorro del Carmen, el sábado 22 de junio fue electa como Cholita Gironense 2019-2020. El certamen se cumplió en el Parque 25 de Junio. Usted puede revivirlo, estas incidencias, ingresando al Facebook de Achías. Tenemos un mensaje que nos hacen llegar vía WhatsApp. Dice la señorita Fátima Guzmán: invita a celebrar el Día del Padre este domingo 30 en el Parque 25 de Junio a partir de las 10 horas. Habrá un triangular de vole y luego un programa dirigido para los esforzados padres de Girón. Les esperamos para hacer de este festejo un día inolvidable para el rey del hogar. La celebración del Corpus Christi en Girón se vive con sus particularidades, las cuales la hacen única, convirtiéndola en un destino religioso, tradicional, cultural y turístico. Veamos un resumen de las festividades y atentos a la lectura. Thank you.
ser cristiano es la identidad de los bautizados, de los que le hemos aceptado a Jesús y hemos decidido seguirle y, por supuesto, servirle. Y ahí estamos todos, queridos hermanos y hermanas. Una ola de frío afecta al austro del sur andino del país. Los días de frío intenso se prolongarán por al menos 7 días más, aunque estos son propios de la época, informó Raúl Parra, analista del pronóstico del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI. El año pasado, la ciudad de Cuenca registró temperaturas similares a inicios de julio, igual ocurrió en toda la región, debido a que hay influencias de zonas que están atravesando por su estación invernal, como es el cono sur. El frío es propio de la época por la presencia de masas de aire en la parte centro-sur de Ecuador, que provienen de países como Bolivia y Paraguay, que están en pleno invierno austral, dijo Parra. A diferencia de nuestro país, estas zonas del sur del continente enfrentan climas bajo cero, heladas y nieve. El INAMI recomienda a la ciudadanía protegerse en esta época para evitar complicaciones respiratorias. El concejal Javier Delgado, presidente de la Comisión de Deportes en las festividades de cantonización, nos da detalles de la programación para esta semana, la programación deportiva. Veamos. Bueno, hacer una cordial invitación a todo el público televidente, a nuestra comunidad gironense, a todas las personas, niños, adultos, mayores, jóvenes, a participar de estas festividades por los 195 años de cantonización de nuestro emblemático Cantón Girón. ¿Ya? Para lo cual, como Comisión Especial de Deportes, hemos venido realizando algunas actividades deportivas, las cuales ya la hemos ido ejecutando, como es el sábado 15 de julio realizamos un ciclo paseo que tuvimos muy buena acogida, más o menos entre unos 80 a 100 participantes, que es un buen número para hacer una primera vez dentro del cantón. Esperamos seguir lanzando nuestros proyectos deportivos en todo el lapso de este año. Vamos a lanzar lo que son caminatas, vamos a lanzar lo que son muchos eventos más. El domingo 23 de junio ya realizamos unos encuentros deportivos de fútbol entre las categorías 8, 10 y 12 entre Achiras Fútbol Club y equipos de Cuenca y un agradecimiento también aquí al Club Amigos de San Fernando, que también nos estuvieron visitando. Para el día martes 25 de junio tenemos, a partir de las 3 de la tarde, lo que es los encuentros de Cuavoli. ¿Ya? Tenemos las categorías femeninas, que es la selección de la Suay versus la selección del Oro. La categoría máster, que es entre el Cantón Girón y el Cantón Navón. Y la categoría interprovincial, que serían los encuentros entre la selección de la Suay y versus el Oro. Este evento de Cuavoli se va a desarrollar en el parque 25 de junio. ¿Ya? Tenemos el sábado otra actividad más que está planificada para el sábado 29 de junio, que es un básquet, son encuentros de básquet que se van a realizar aquí en el parque 25 de junio. De igual manera, tenemos básquet sub-10 mixto entre el club Acadé y la Academia de Baloncesto Santa Isabel. Tenemos básquet sub-13 mixto entre el club Acadé y la Academia de Baloncesto Santa Isabel. Tenemos otro partido más que es de básquet sub-16 mujeres entre Liga Deportiva Cantonal de Girón y la Academia de Baloncesto Santa Isabel. Tenemos también otro evento que es el básquet sub-16 varones entre Liga Deportiva Cantonal de Girón y la Academia de Baloncesto Santa Isabel. Para el sábado 29 de junio tenemos un Expo Tuning,
que se va a realizar aquí en el parque, de césped, en el parque 25 de junio, ¿ya? Es una exposición de carros, va a haber modalidades de audio, muchas modalidades más de exposición de carros clásicos. Esto se va a realizar a partir de las 13, de las 12 horas. Y para el domingo 30 de junio tenemos unos partidos de fútbol en lo que es la cancha sintética. Comenzamos a partir de eso de las 9 horas entre Fútbol Sub-8, entre el Club Achiras Fútbol Club y la Escuela de Formación del GAD Municipal. Tenemos Fútbol Sub-10 entre Achiras Fútbol Club y la Liga Deportiva Cantonal de Girón. Tenemos también otro evento más de Fútbol Sub-12 entre Achiras Fútbol Club y versus la Escuela de Formación del GAD Municipal. Y tenemos también un Fútbol Sub-17 entre la Escuela de Formación del GAD Municipal y Liga Deportiva Cantonal de Santa Isabel. Terminando a las 15 horas con un Fútbol Máster entre Liga Deportiva Cantonal de Girón versus la Liga Cantonal de Santa Isabel. Aficionado a la música, al canto, a la interpretación de instrumentos, ya están abiertas las inscripciones para la Escuela de Música Nueva Canción. Invita a participar de los cursos de guitarra, canto, piano, bajo eléctrico, violín, batería. El fecho de inicio de clases es el 8 de julio del 2019. Información con el economista Enrique Arce. Las inscripciones están abiertas en el local del Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Girón en horario de 9 de la mañana a 4 de la tarde. El grupo editor de la revista Girón 360 Grados invita a la ciudadanía para la presentación este martes 25 de junio con motivo de las celebraciones de los 195 años de cantonización del fascículo número 9, acto a realizarse a partir de las 19 horas en el Salón del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Girón. La circulación de este material bibliográfico es gratuito y estará disponible en varios puntos. Se agradece el gentil auspicio de Sodilibro, Sociedad Difusora de Libro, todo tipo de material bibliográfico a su disposición en la Benigno Malo 580 y Juan Jaramillo, en la ciudad de Cuenca. También agradecemos al Salón de Recepciones La Cascada, un exclusivo lugar para celebrar sus ocasiones especiales, matrimonios, grados, cumpleaños, etc. Estamos en la calle Bolívar y Pacaybamba, junto al Colegio Alejandro Andrade Cordero. Ajengua, envío y recepción de paquetes y dinero a cualquier parte del mundo. Estamos en la calle Antonio Flor y Córdoba. Vallejo Arias Construcciones, alquiler de herramientas y equipo de construcción. Ahora en su nuevo local en la calle Jorge Araujo y Arturo Sández. Eventos y exclusividades, organizadora y decoradora Magali Vallejo, teléfono 099-845-3603. Bazar Amazonas del señor Cristóbal Palacios en la calle García Moreno y 3 de noviembre. Farmacia Guayaquil del señor Vicente Bermeo frente a la iglesia de Girón. Transporte turístico de Carlos Villaduque, confortable y moderna furgoneta para sus viajes a cualquier parte del país, aeropuertos, giras. Llámenos al 098-791-0191. Mauricio's Producciones, de equipos de amplificación, escenarios, luces, lo mejor para sus fiestas. Leoquina Cultural y Visión al Sur hacen posible también la presentación de la revista Girón 300 de Gustavo Arce y la presencia especial del Quinteto Ciudad Cuenca. No falta, los esperamos. Les recordamos que mañana a través de este medio de comunicación Visión al Sur, Girón TV y Chabelo TV, estaremos llegando con la programación por los 195 años de cantonización de Girón. A las 10 de la mañana iniciará el desfile con un recorrido aproximado de 1 kilómetro, iniciando en el puente 3 de noviembre, el recorrido por la calle Calderón, Bolívar, Eloy Alfaro y la Antonio Flor, pasando por la tribuna frente a la iglesia, donde concluye el desfile unos metros más allá hacia la calle Córdoba. Esta transmisión será en vivo y directo a través de Visión al Sur. Luego tendremos a partir de la 1 de la tarde aproximadamente la sesión solemne desde el Salón del Pueblo Jaime Vallejo Herráez, también transmisión en vivo y directo a través de Visión al Sur. Y en la noche, 7 de la noche en punto, estaremos arrancando con la presentación del noveno fascículo de la revista Girón 360 Grados. La actuación, ya decíamos, de Gustavo Arce y la participación especial de ese fabuloso grupo de artistas de la ciudad de Cuenca, como es el Quinteto Polifónico Ciudad de Cuenca. Eso
es entrada libre aquí en el Salón del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Girón hasta llenar aforo, es decir, son unas 70, 80 personas la capacidad que tiene este salón. Se llena y lamentablemente ya no podrán ingresar más personas y tendrán que verlo a través de la televisión. Entonces la invitación está hecha mañana a sintonizarnos en estas distintas transmisiones de Visión al Sur, Girón TV y Chabelo TV. Con esto nos despedimos hasta la próxima semana. Que tengan una excelente noche y que el inicio de semana haya sido de los mejores. Nos vemos mañana.